Oui, este más hiper adoptar, no fa falta que vos diga. Adoptar es una decisión muy responsable, muy seriosa. Es una oportunidad genial para comenzar una nueva etapa de las vuestras vidas en la mejor compañía. Ya le había comentado varias veces a mi sobrina de venir a un desfile de aquí de AUPA, pero sin ninguna pretensión, ninguna. Y yo siempre he querido un galgo, porque yo corro mucho y creo que siempre sería una compañía genial correr con un galgo. Pero claro, nunca se había dado la ocasión. Y vamos, es que en cuanto lo he visto, digo, yo quiero el galgo. Y ya lo he visto. Y ha venido hacia nosotras y ha estado antes incluso del desfile con nosotras todo el rato. Pero estábamos mi madre, mi sobrina y yo, y estaba conmigo todo el rato. Y es tan bueno y es que es tan dócil y que vamos, que sin pensarlo, hombre, pensándolo porque sabemos la obligación que es, porque de hecho tenemos una perrita que vive con mi padre. Hemos decidido adoptarlo. Es importante adoptar que comprar. Sí. Es mucho más importante. La adopción es muy importante. Se abandonan muchísimos perros, necesitan cariño más que un perro comprado. Muchísimo cariño, de verdad, es que les cambia la vida a ellos y yo creo que a nosotros también. El desfile ha una pasada porque hay un montón de animales que han sufrido mucho y que sea una familia feliz y que les puedan aportar. Ya te digo, ha sido el destino. Veníamos a dar un paseo y hemos visto el desfile y ha pasado Dante en ese momento. Te hemos visto, nos hemos saludado ahí, yo estaba de pie, nos hemos saludado y pues nos hemos enamorado uno del otro. Ha sido todo, pues no sé, el destino. Venimos a dar una vuelta y... Y pues la hemos acabado con un perro. La madrina lleva todo el tiempo intentando no llorar de emoción. Y ya les he hecho prometerme que me van a mandar fotos, me van a escribir por WhatsApp y me van a contar cómo está mi jabalí, porque, o sea, llevamos 3 añitos juntos y yo es que amo a este perro. Dante es perfecto, es precioso, es bueno, es cariñoso, es listo, se comunica súper bien. Y aparte, bueno, o sea, le encantan los niños, este en concreto. Hem vingut a donar noves oportunitats a criatures especials. Hem tingut 25 gossets així en el Bioparc, gràcies a UPA i a la Fundació Bioparc, i a molts d'ells avui han trobat una nova família, gossos en diferents històries, algunes històries molt dures, i avui la vida jo crec que es dona una segona oportunitat i canvia la vida no només a aquestes criatures especials, sinó també a les persones que adopten a la nova família. Per tant, estic superfeliç. N'hi ha tants animals abandonats, 500 al dia, que adoptar és, sens dubte,
La millor decisió. És una decisió responsable i per a sempre, però si vosaltres voleu un gos en unes característiques especials, que siga gran, xicotet, moño llarg, moño curt, que sol té molt de moño com ell o no, que siguen el caràcter, podeu apuntar-vos a una llista en AUPA o en qualsevol protectora, que fan un treball fantàstic, i una llista d'espera i un poc de paciència arriba el gosset que vosaltres vulgueu i que vosaltres heu somiat. La compra és una opció que sempre hem de descartar, en el sentit que n'hi ha tants animals que busquen una nova vida que jo crec que val la pena. Si no heu pogut vindre ací al Bioparc a adoptar un nou membre de la família com Dante, jo us animo a que seguiu en les xarxes i en el web en AUPA, perquè ahí teniu les fitxes i tots els animalets, gossets, gossetes, que busquen una nova vida i que us canviaran la vida per a bé, ja us ho dic jo per experiència. Així que animeu-vos i adopteu preciositats com esta, Dante.